Cosmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Como ya les comenté en el video pasado, ya regresamos con nuestra programación habitual de subir videos, 4 a la semana después de mi pequeña semana de vacaciones que me tomé. Ya estamos aquí de regreso y el día de hoy les traigo un caso muy extraño que le ocurrió a una chica en Instagram. Así que, bueno, si ustedes usan Instagram, a lo mejor les puede interesar esta historia. ¿Qué le pasó por usar un hashtag? O sea, se puso en el radar de muchas personas muy extrañas. Y bueno, muchas veces uno no sabe qué tipo de gente se va a topar en Instagram. Bueno, o en el internet en general. Así que este va a ser el tema del día de hoy. Recuerden que si tienen algún tema, alguna cuenta, algo que vean extraño en internet y que quieran que yo investigue o hable de eso, me pueden enviar todo en un mail que está aquí en la cajita de descripción. Simplemente la abren y se llama historiasparanormalesmarijo@gmail.com. Ahí ustedes me mandan todo lo que ustedes quieran, incluidas sus historias paranormales si es que tienen, para cuando yo suba la serie de contando sus experiencias paranormales. Ahí me lo pueden enviar y pues yo ahí ya las leo y pues lo cuento en videos, ¿ok? Y de igual manera, pues los temas que ustedes quieren que hable, si ven alguna cuenta rara en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, donde sea, ustedes mándenme todo lo raro. Ustedes ya saben que yo amo lo raro, así que todo me pueden enviar. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Hoy Chuck sí está presente, ahí anda. Y pues bueno, recuerden lo que dice Chuck. Si van a continuar viendo este video, tienen que suscribir, si no Chuck va a ir a sus casitas a visitarlos. Eso dice él, no yo. Y si escuchan ruidos extraños, de este lado está Fígaro y abajo de la cama está Millie, la perrita. Así que bueno, por si creen que es algún ruido de Chuck, son los malas mascotas. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En TikTok estoy subiendo como casos pequeños o historias actuadas por mí, como lo hacía antes aquí en este canal, así que también por allá me pueden seguir. Pero, ¿qué les parece si comenzamos ya con esta historia? Primero que nada, les voy a contar el relato que dice ella y después les voy a platicar un poquito del contexto de pues lo que utilizó, ¿ok? Porque como les dije al principio, es como un hashtag que ella pensaba que ella lo había creado, pero al parecer tiene un significado muy raro. Además, tiene palabras y frases, obviamente, y símbolos que yo no había visto antes. O bueno, a lo mejor lo vimos en internet, pero pues uno lo ve como un comentario random que al parecer sí tiene un significado. Pero pues, ¿qué les parece si empezamos primero con esto y después hablamos de lo demás? Así que ya. Todo comenzó con una publicación de Instagram. Tengo un Instagram personal que mantengo privado, pero recientemente creé una segunda cuenta o página de Instagram dedicada a un canal que administro en YouTube. Hago videos relacionados con el crimen en este canal y decidí crear una página pública de Instagram para el mismo. Aunque generalmente solo publico contenido relevante para el tema del canal, publiqué una foto mía que me gustó en esta cuenta hace una semana. Creé un hashtag que pensé que era único en la publicación. Este era @KIS, o sea, @KISS. Que en inglés se suponía que era un acrónimo de conocimiento, investigación y el sonido shh. Sé que suena infantil, pero parecía una idea creativa en ese momento. Para ser honesta, estaba tratando de ser genial y pensé en hacer mi propio hashtag para que pudiera hacer algo por lo que mis seguidores me identificaran. Un día después de publicar la foto, de repente me etiquetaron en varias publicaciones y recibí toneladas de mensajes directos y solicitudes de mensajes directos en mis dos cuentas. Recuerden que una la tenía totalmente privada y no tenía relación con la otra. Al principio estaba súper emocionada. ¿Será que mi hashtag se estaba haciendo viral? ¿Una de mis publicaciones o videos ganó tracción en línea? La felicidad, sin embargo, me duró muy poco. Pronto me di cuenta de que las etiquetas y los mensajes directos eran extraños, por decirlo de alguna manera, y espeluznantes. Muchos de ellos eran incomprensibles, otros parecían estar en otro idioma y a pesar de intentar buscar en Google las palabras y los mensajes, no pude averiguar qué idioma era o qué significaba. Las publicaciones en las que me etiquetaron mostraban videos muy cortos o imágenes de cosas bien raras como por ejemplo piedras, leones o letras al azar. Para mí no tenía sentido ni relación una cosa con la otra. No pude entender la mayoría de ellos, pero muchos de ellos tenían
esta palabra o símbolo. Se los voy a estar poniendo aquí en pantalla para que ustedes lo vean. Tanto en los mensajes como en los títulos de estas publicaciones donde estaba etiquetada. Algunos de los mensajes estaban en inglés, pero tampoco tenían sentido para mí. Algunos eran como, guarda mi casa a salvo del mal, o llévate a Verónica porque ella ha pecado, te ofrezco mis sacrificios. Otro más, ahora entiendo la razón detrás de la propagación de la pandemia. Las etiquetas, mensajes y comentarios siguen llegando todos los días. Hay tantos que ni siquiera alcanzo a leerlos todos en un día. Quería crear una presencia en línea, pero no así. ¿Qué está pasando? 3 días después de publicar la foto, llegó un paquete a mi puerta. Cabe aclarar que yo nunca di mi dirección, nombre ni nada a nadie. El contenido era una túnica larga y una cimitarra. Si no saben qué es una cimitarra, aquí también se los voy a estar poniendo en pantalla. Además, no sé si esto tiene algo que ver con lo que ha estado pasando, pero me siento muy impaciente y además me siento de muy mal genio. Estoy como más enojada que de costumbre, pero no es un enojo normal, es como una ira que nunca antes había sentido. Mi ira viene como en ráfagas cortas y es intensa. Esta ira explota de la nada y es destructiva. El otro día rompí el televisor de mi amigo y aunque pues ya pagué por él, sé que no me invitarán a su casa por un tiempo, si es que lo vuelven a hacer. Me sentía tan enojada por algo que mi profesor dijo en una clase en línea que me quité el silencio y le grité lo más fuerte que pude. Lidiar con las repercusiones de esto que hice con mi maestro fue difícil, pero la parte más perturbadora para mí es que sé que esta no es mi naturaleza, así no soy yo, no sé qué me está pasando, yo nunca actúo así. En la fecha que llegó la bata, comencé a escuchar como leves ruidos de estática fuera de mi casa y solo por la noche. Al principio pensé que era un insecto de algún tipo. Cuando el sonido no se detuvo la noche siguiente, escuché ahora sí con más atención. Parecía que los vecinos tenían la televisión a todo volumen. Así era exactamente el sonido. Pero ayer el sonido era aún más fuerte. Me desperté en medio de la noche con el mismo zumbido estático. Abrí mi ventana ligeramente y miré hacia afuera. Fuera de la cerca vi luces diminutas. Parecía como si alguien hubiera colocado pequeñas luces en líneas perfectas, pero estas luces brillaban muy leve. Ajusté mis ojos a la oscuridad exterior y me di cuenta de que estas luces que yo veía realmente eran velas. Velas que la gente sostenía mientras me estaban viendo. Ellos estaban en túnicas parecidas a la que me había llegado, y me miraban fijamente. Mi respiración se aceleró y mi estómago me dolió. ¿Qué era esto? Puede que no sea la persona más valiente del mundo, pero nunca he estado más asustada en mi vida. Mi corazón se aceleró y mi primer instinto fue cerrar las persianas y esconderme. Traté de respirar y pensar en qué hacer a continuación. Tomé mi teléfono y antes de que pudiera encenderlo comenzó a zumbar. Alguien me estaba llamando, pero rechacé la llamada y mejor llamé a la policía. La policía llegó poco después y los oficiales también se quedaron atónitos al ver unas 40 personas de pie fuera de mi casa, con los ojos todavía fijos en mí como si estuvieran hipnotizados. Había hombres, mujeres y niños en la pequeña multitud. Se los llevaron a todos y hasta el momento ninguno de ellos ha dicho nada a la policía, nadie quiere hablar. También entregué la túnica y la cimitarra a la policía. Dijeron que supuestamente tenía sangre. La última actualización que recibí de la policía fue aterradora. Me enviaron un mensaje de texto. Tenía un par de líneas que eran completamente inentendibles y tenía la palabra o símbolo, este que les voy a estar poniendo en pantalla, que fue lo que me llegaba antes por mensajes. Ahora, investigando un poco, leyendo comentarios y demás, dieron pues a conocer que eso de KIS, que fue ella que pues lo que inventó, según ella, pues así como bien inocente, realmente significa que es una fuerza espiritual, así tal cual dice en Google, una fuerza espiritual que se sostiene para emanar o dar animación a los seres vivos. También dice, estoy pensando que en la palabra que no puedes descifrar o los símbolos es otro idioma. Y que quizás estas personas piensan que eres una encarnación de esta fuerza espiritual o que invocó algún tipo de energía espiritual, alma, Dios o algo por el estilo. Ahora, este símbolo que yo les estaba poniendo, supuestamente sí es un idioma y ese idioma es
Sumerian o sumerio en español, y ese símbolo lo que significa es Nergal, que también se pronuncia como Kiss, así tal cual lo que ella había escrito en hashtag, y es una deidad o un dios de la muerte, la guerra y la destrucción. A Nergal, que es pues esta deidad, era conocido por su temperamento y falta de autocontrol, que tiene un poco de sentido a cómo ella se siente después de todo lo que pasó. Causó plaga, pestilencia, hambre, guerra, muerte, destrucción y caos a causa de su furor. Nergal, según la Enciclopedia de Historia Mundial, está representado en la iconografía como un hombre que camina con túnicas largas, con su pie que avanza aplastando una figura humana, sostiene una maza rematada por una cabeza de león doble y lleva una cimitarra, que sí tiene que ver todo. Se le llegó una túnica negra con pues el cuchillito de este llamado cimitarra y está representado por una cabeza de león, entonces tiene que ver con todas las publicaciones a las que ella pues la etiquetaban. Entonces, les digo, uno puede creer que son como cosas muy inocentes cuando realmente pues tiene otro sentido en otros lados. Y cómo saber, pues es imposible, ¿no? O sea, pues obviamente yo no sé qué significa nada de lo del idioma sumerio o esto, pero pues definitivamente algo raro ocurrió, creó sentimientos en personas que pues ni al caso, que pues esta chica no tenía nada que ver, simplemente creó algo pensando que era original y resultó que tenía otro significado totalmente. Así que, bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes pues les ha pasado algo parecido. No les puedo decir si, ay, también ustedes pusieron ese hashtag, pues no, pero si les ha pasado algo parecido, ¿no? De que usan un hashtag ustedes pensando de que, no sé, ponen algo porque quieren hacer referencia a la foto de algo y les llegan cosas pues que no tienen nada que ver, porque así pasa, pues el algoritmo obviamente pues te va recomendando con gente que usa los mismos hashtags y demás, entonces pues puedes llegar a personas que tú en la vida imaginaste. Así que bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan, y pues qué opinan de esta historia y de la chica. Hasta ahí puso que lo último fue que la policía le mandó sus símbolos y ya. Espero que les haya gustado este video. De repente como que vi que enfocó ahí atrás, pero no. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente. Y recuerden, si tienen recomendaciones, pues ahí a ese mail. Les mando mil besos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.